Muy buenos días, amigos. El día de hoy hablaremos del nopal. El nopal es una planta que no requiere de muchos cuidados, no requiere de mucha agua, pero sí requiere de bastante sol. Es originaria de México y se encuentra ahorita actualmente en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? No porque mi perro. Deja ahí, oye. Se encuentra en cualquier parte del mundo porque su reproducción es sencilla. Simplemente se corta un pedazo, se deja secar un tiempo y luego se siembra. Y como verán, las raíces brotan bien rápido. Parece que mi perro adora el nopal. Las tengo así, tengo de muchos tamaños. Lo tengo así porque justo voy a pasarlo a esta jardinera que he hecho y voy a procurar cuidarlas para que crezcan y llegar a ojalá algún día tener flores y frutos. En México lo utilizan bastante como planta ornamental. Siempre tienen en una maceta una o dos en su casa. Se puede reproducir también por semilla, pero el dilema con la semilla es de que su crecimiento es bien lento. Sacar un pedazo, una parte de la planta y dejarlo secar y plantar asegura que el crecimiento sea mucho más rápido. Y él sigue comiendo un poco. Ojalá que no encuentre espinas por ahí y después tenga que yo buscar dónde, cómo se deja ahí, ¿no? ¡Ay! No me hace caso. Bueno, ese es el video de hoy. Hablando un poquito sobre el nopal y lo que voy a hacer con los que tengo aquí. Y me despido. Y será hasta la próxima. Chau, 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 chau.